vamos a separar algunas crías que ya están grandes y algunos escalares que ya se están picando con los peces. Aquí tenemos escalares salvajes, super rey. Ahora vamos a separarlo porque se estaban picando las aletas. Tengo toda esa pecera llena de cría. Vamos a separar la que estén más grande para que no se piquen y así los rayos no crezcan torcidos. Voy a separar los escalares primero. Feliz año nuevo a todos. Vamos con la cría de escalares. Ahí tenemos de todos. Estos escalares son koi. Una pareja que tengo ahí que reproducen como locos. Son difíciles de coger, son muy rápidos. Pero yo soy más rápido. Felicitar a todos los ganadores del concurso de Ecuador. Hubieron mucha competencia. Cristian Santos se llevó el criador con mayor puntuación. Se están reformando de nuevo los estatutos. Estamos cambiando de nuevo los estatutos del club y modificando algunas normas. No se va a coger. Yo te cojo. Se esconden aquí todos. Venir para aquí. Aquí está. Venir hacia aquí. Orden en el acuario, pero hay que sacarlo. Hay que sacarlo, que si no, vienen los problemas después. De pequeño se pueden tener juntos, yo lo tengo escalares, cría de escalares con peces, con betas, guppies. Una vez que van creciendo, pues lo voy sacando. Ahora habrá un concurso, un sorteo, en agradecimiento a los participantes del concurso de Ecuador. Ya veremos qué sorpresita vamos a sortear. Oh, 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 oh.
Venir con papá. Que este año comenzamos fuerte. Tenemos varias parejitas de salvaje que todavía no hemos mostrado al canal. En breve la mostraremos. Ya saben que no me gustan mostrar mis parejas. Pero bueno, este año mostraré algunas. Y ustedes dirán, ¿y por qué no te gusta mostrar tu pareja? Pues ya saben que hasta que yo no tenga peces míos, o sea, que yo haya criado por mi línea, que yo haya hecho por mí, pues no la muestro. Una vez que la tenga acabada esa línea, pues la muestro. Y ese fue un super rey. Menos escalar. ¿Ok? Que es de todo tamaño, primo. Que paren como conejo. Vamos a sacar esta y echar todo esto aquí. Con los escalares. Voy a hacer un cambio de agua a esa pecera también. Y un 25. Está rabioso, no se dejan coger. Se esconde. Venid, con papi, venid. Y ustedes dirán, ¿y por qué está ahí sentado y no te pones de pie para capturarlo? Pues se esconden detrás de, de las plantas y desde arriba no lo veo. Y aquí lo pillo a todos, sepa dónde se esconden. Este año viene mucha sorpresa. Yo, principalmente yo, no he tenido mucho tiempo por los estudios, pero ahí vamos, dando lo que se puede. Las cosas bien, esto que lo sale de aquí un segundo, no pasa nada. Qué lío. ¡Qué lío! Ven, salgan de ahí. Ahí están todos, entonces viene más maldilla. Manatilla.
tocarle las plantas para luego mostrarlo y se vea mejor. Escalaricoides. Ya están pintando, están pequeños, pero aún están pintando. Están pintando algunos adultos, ya los regalé a los primos de mis hijos, o sea, a mis sobrinos. Ahora le muestro los escalares. Aquí tenemos los escalares, miren qué chulo, ahí se ve la contraluz. Estos son escalares coi de una parejita que tengo, siempre se están reproduciendo. Ya sabemos que esto es un canal de peces, de betas. Bueno, a mí me gustan todos los tipos de peces en general, pero crío betas. Miren esa preciosidad de koi. Bueno, aquí lo dejo disfrutando de la imagen. Espero que todos hayan pasado un fin de año maravilloso, una buena fiesta. Le agradecemos a los participantes del concurso de Ecuador. Bueno, desde aquí un saludo y hasta luego. Este año espero que nos traigan muchas cosas para todos. Desde aquí un saludo.